Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en un capítulo de fichamos y chetamos, chetamos y fichamos. Aquí estamos con Christopher Ayer, el jugador noruego del Celtic. Llevamos detrás de él bastante tiempo, pero bueno, se complica un poco el tema de los representantes del Celtic y al final hemos tenido que sacar a todos esos jugadores. Puesto que si alguna vez lo conseguía, lo hacía entrenador, en fin. Lo hemos conseguido, lo tenemos ya aquí, lo vamos a sacar. Es el único que queda. Tenemos ya a Hazard, tenemos ya a Henry, Beaton, Simonovic y Rogic. Y solamente nos queda Christopher Ayer. Entonces, vamos a ir a por él, lo sacamos. Tiernito, tiernito, lo sacamos del horno, nivel 1. Y vamos a ver si conseguimos llevar al jugador al máximo nivel. A mí me parece un central bastante interesante para la plantilla plata, sobre todo para jugar en 3 estrellas más que en 5, porque a pesar de que es un buen central, es muy alto y bueno, con línea defensiva atrasada, ahí veis, 1,96, ¿eh? Es que este chico es un auténtico vikingo, ¿no? Así que vamos a bloquearlo y ya digo que con línea defensiva atrasada porque creo que es algo lento, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Entonces salimos de aquí y nos vamos a ir a entrenarlo directamente. Para no perder. Mira, me sale aquí no sé qué. Vamos a ver. Entrenamiento. Tenemos al central. ¿Dónde estás? Ayer. Aquí. 46 niveles por delante. Vamos a ver qué tal, a ver si tenemos suerte y somos capaces de dejarlo al máximo nivel para que veamos las prestaciones del jugador a tope, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si vamos encontrando jugadores y le vamos dando directamente. Mira, aquí el primero, en un nivel 12, le llegaría hasta el 16, a ver si hay maxi chetada. Bueno, pues 4.600, yo creo que le ha dado el mínimo. Lo lleva hasta el nivel 16, en media 81. Bueno, vamos a ir ya viendo cosas como por ejemplo la actitud defensiva y el contacto físico. Me quedan todavía bastantes niveles. Vamos a seguir. A ver si conseguimos darle más entrenadores. Hay bastantes, ¿eh? Hay 7, 8. A ver si da un. Bueno, 11.000. Bueno, ya lo tenemos en media 84. Nivel 25. Bueno, salto, contacto físico, actitud defensiva. Bien, bien. Va entrando ya en verde. Bastante bien. Nivel 25. Le quedan 21 niveles. Vamos a ver si conseguimos llevarlo al máximo, ¿eh? Este central. A ver. A ver. Bueno. 63.000 puntazos. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Muy importante. Necesitamos una de estas de vez en cuando, ¿eh? Muy bien, Konami. Muy bien. Genial. Lo va a meter en nivel 43. Nivel 43. Perfecto. Bien, nos ha levantado ahí no sé qué del Bolonia. Bueno, vamos a ver. Ojito porque ya recuperación de balón, actitud defensiva, resistencia, contacto físico y salto están en verdecito. Cabeceo 87 también. Velocidad y aceleración no anda del todo mal, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser más lento. Pero está muy bien, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos, le quedan 3 niveles. Yo creo que sí vamos a poder llegar, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Ayer. 26.000 puntos. Muy buenos puntos. Sí, señor. 26.000. De hecho, le han sobrado 8.000 y pico. El jugador está completamente hecho y chetado. Bueno, pues aparentemente me parece lo que me estaban comentando todos los suscriptores y lo que me han comentado algún colega de juego. Efectivamente, es una auténtica bestia defensiva. Recupera balón 88, actitud defensiva 90, resistencia 86, contacto físico 94, salto 87 y luego cabeceo 87, velocidad 85 y aceleración 82. No me parece para nada un central lento, teniendo en cuenta que mide, pues eso, una barbaridad, 1,96 me parece que era. Así que vamos a ver los detalles del jugador con tranquilidad y vamos a ver qué tenemos por aquí. Regularidad 7 de 8 para mí es muy importante. Efectivamente 1,96, 1,96, perdón, 21 años, sub-23. Así que bueno, vamos a ver las cartas que tiene, habilidades, pisar el balón interceptador. Bueno, me falta alguna que otra, así que habrá que meterle algún entrenador.
Pero vamos, me parece un jugador muy muy interesante que con el representante del Celtic del Match Day lo podéis sacar, ¿eh? Tiene varias combinaciones, yo he elegido la de contacto físico, pero vamos, en PES Database podéis conseguir los ojeadores al 100%, entonces echéis un vistazo de cómo se puede conseguir este jugador. Yo sinceramente os animo porque es un centralazo. Y bueno, pues me imagino que ya cada uno lo que son las plantillas las tiene más o menos cerradas. Pero bueno, creo que es una muy buena opción para jugar en 3 estrellas y en 5 estrellas. Si lo ficháis y no lo chetáis, metedlo en 3 estrellas y que vaya subiendo poco a poco. Como en mi caso, yo lo he subido, lo he chetado, jugarán 5 estrellas sí o sí. Así que nada chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la recomendación. Para mí es un centralazo. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, por estar ahí, por comentar las cosas en el canal, apoyar, un like, visualizaciones, etcétera. Y nada, simplemente animaros a que sigáis apoyando el canal, que estéis a tope. Y nada, chicos, mucha suerte, mucho fútbol y a por todas. Aquí está Christopher Ayer, el vikingo.